La conferencia Inteligencia Artificial en un Mundo Conectado, que el doctor David Tinoco Varela nos hará el honor de compartirnos esa experiencia y ese trabajo. Le voy a ceder el micrófono a nuestro compañero presidente hasta este momento, el maestro Alan Olazabal Fenoquio, para que haga la presentación de usted. Adelante, Alan. Muchísimas gracias, estimado Gustavo. Y pues sí, como bien lo comentas, y en esta ocasión me toca hacer la última presentación como expresidente ya del Colegio de Técnicos Académicos, ya que el día viernes de la semana pasada tuvimos asamblea en el Colegio de Técnicos Académicos y se tuvo a bien llevar a cabo lo que marcan nuestros propios estatutos, que fue la designación de la nueva mesa directiva. Sin embargo, bueno, como parte de las actividades que estaban ya programadas de la mesa anterior, estaba también esta plática denominada Inteligencia Artificial en un Mundo Conectado, a cargo del doctor David Tinoco Varela. Quisiera comentarles que este tema en particular tiene mucho auge, está en boga. Sabemos que la tecnología, que es parte de las funciones sustantivas de los técnicos académicos, no solamente en la Facultad de Estudios Superiores, sino en toda la UNAM y en todas las instituciones educativas de nuestro país, pues es un tema muy relevante que evidentemente cada vez va creciendo y que definitivamente no podíamos dejar de abordar. Si me lo permiten, voy a dar lectura a una breve semblanza curricular del doctor David Tinoco, que es nuestro distinguido ponente del día de hoy, para que podamos continuar ya con la actividad el día de hoy. La semblanza del doctor David Tinoco Varela nos arroja los ingeniero mecánico eléctrico por la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó los estudios de maestría y doctorado en posgrado en ciencias de ingeniería de la computación de la UNAM. Ha permanecido activo en el desarrollo de proyectos teóricos y prácticos. Debido a esto, ha participado y sido responsable de proyectos dentro de la UNAM, tales como PAPIT, PIAPIME y PAPIME. Ha realizado varias publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales que versan sobre criptografía e inteligencia artificial. También ha impartido conferencias en diferentes foros internacionales, tales como la International Congress of Mathematics. Asimismo, ha impartido diferentes conferencias como invitado en diferentes universidades a nivel nacional. Miembro activo de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, de la Academia Mexicana de Computación y de las IE. Actualmente es profesor de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM, adscrito al Departamento de Ingeniería desde el año 2013. Pues, Gustavo, muchísimas gracias por la oportunidad de poderme dirigir a las personas. Les pedimos que por favor permanezcan con sus micrófonos apagados y con sus cámaras también preferentemente apagadas para que pueda fluir mejor la comunicación. Y les pedimos que también vayan haciendo sus preguntas a través del chat, o si lo permite al final, el tiempo, si lo permite al final de esta sesión, daremos oportunidad de que algunos de ustedes pudieran interactuar directamente con nuestro ponente. Doctor David Tinoco, muchísimas gracias por su participación el día de hoy, y sabemos que este es un tema que estaremos tocando en el próximo Congreso Nacional de Tecnología, que se realizará en octubre de este año, y seguramente tenemos su participación tan activa y tan impetuosa como siempre. Muchísimas gracias, el micrófono y la cámara son todos suyos. Muchas gracias por la invitación, y bueno, pues es un honor estar aquí con ustedes y bueno, participar en estas actividades que ustedes organizan y desarrollan. Y claro, estaremos ahí participando en el CONATEC en el mes de octubre. Bueno, gracias a todos. Voy a compartir la pantalla. Creo que ya se ve, ¿verdad? Ahí está. Listo, ya se observa. Muchas gracias. Igual voy a apagar la cámara para que tenga un poquito más de ancho de banda y todo pueda fluir muchísimo mejor. Bueno, pues ya después de esta gran presentación hacia mi persona, vamos a iniciar con esta
con esta presentación, ¿no? Llamada Inteligencia Artificial en un Mundo Conectado. La presentación trata de ver un poquito de cómo esta herramienta tan útil, tan conocida como ya lo mencionaron últimamente, se emplea para procesar información dentro de lo que nosotros, o dentro de este mundo en el que nosotros estamos viviendo y con el que nosotros estamos interactuando actualmente. Básicamente, nosotros vamos a tener un pequeño temario, ¿no? Que es la introducción. Conceptos básicos de inteligencia artificial, la inteligencia artificial que nosotros utilizamos para el procesamiento de esta información, lo que es un mundo conectado y algunos de sus esquemas, de los esquemas más comunes dentro de este mundo, Big Data y procesamiento de datos, perdón, las aplicaciones y las conclusiones. Bueno, ¿qué pasa? Hoy en día nosotros sabemos que estamos en un mundo ya completamente conectado por medio de dispositivos electrónicos. El hecho de nosotros tener un celular, simple y sencillamente, quiere decir que ya estamos interactuando con una red de internet, con una red de servidores en los cuales se está transmitiendo y estamos recibiendo información. Esto aparentemente para nosotros pues no tiene nada de extraño. De hecho, pues obviamente lo consideramos algo cotidiano. En base a estas circunstancias, o más bien, a partir de aquí, no solamente los celulares o las computadoras se han empezado a conectar a este mundo del internet. De hecho, hoy en día nosotros empezamos a conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico, cualquier dispositivo tecnológico y cualquier dispositivo que no pareciera tan obvio, lo empezamos a conectar a internet. Empezamos a generar interacciones entre humano-máquinas y entre máquina-máquina. Es decir, las mismas máquinas se comunican entre ellos mismos. A todo esto nosotros lo hemos definido como el Internet de las cosas. Uno de las situaciones que a veces no nos damos cuenta cuando debido a la cotidianidad de todo este elemento, es que muchos de nuestros datos sensibles también se están transmitiendo alrededor del mundo. Elementos biométricos, entre otros. Bueno. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede con toda esta información, cómo se transmite, cómo se procesa. Antes que nada, como les decía, vamos a platicar un poquito de la inteligencia artificial. Un concepto que hoy en día pues ya es imposible pasar que pase inadvertido, ¿no? Ya nosotros debemos de conocerlo como personas que interactuamos en un mundo académico, sea como sea, debemos de tener un conocimiento básico de todos estos elementos, ya que actualmente su desarrollo, su potencialidad, pues es bastante. Bueno, básicamente y de forma muy reducida y simplificada, podemos decir que la inteligencia artificial es un conjunto de algoritmos y de herramientas que tratan de imitar lo que nosotros realizamos, todas las acciones que nuestra cabeza realiza, que nuestro cerebro realiza. Existe gran cantidad de algoritmos y existe gran cantidad de situaciones que se realizan dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestro cerebro. Entonces, muchos de estos algoritmos tratan de emular el aprendizaje, el razonamiento, pensamiento lógico, adaptación, entre otras acciones, ¿no? La palabra clave o la afirmación clave aquí es trata de imitar, trata de emular. Entonces, bueno, existen, como lo mencioné, diferentes algoritmos. Sin embargo, aquí nada más muestro algunos de los algoritmos más conocidos, más útiles, más representativos dentro de la inteligencia artificial. Obviamente no son ni los únicos, ni los, vamos a poner entre comillas, mejores para una u otra tarea, ¿no? Existen muchas más técnicas, muchas más herramientas, pero bueno. Tenemos, por ejemplo, esta primera imagen que nos representa lo que es los algoritmos genéticos. Estos algoritmos genéticos no son otra cosa más que una representación computacional de este proceso evolutivo que nosotros hemos escuchado o hemos leído muchas veces. Es decir, una población, en este caso consideramos unos individuos, con ciertas características para enfrentar un problema, se aparean, por decirlo de una manera, se conjuntan
Y estos generan un nuevo individuo o, si son diferentes estos individuos, una nueva población con diferentes características, con nuevas características que vienen de estas anteriores. Entonces esto se va a ir repitiendo, cada uno de estos nuevos individuos se va a ir ajustando o va a ir buscando ajustarse al problema al que lo estamos sometiendo, tratando de adaptarse, 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 como todo proceso evolutivo, pues necesita una mutación que genera nuevamente nuevas características dentro de estos individuos y empieza nuevamente a probarse, a probarse, a probarse dentro de nuestros problemas. ¿Hasta qué punto? Hasta que encontramos una población que se adapta al problema al cual queremos resolver. Entonces, en ese momento, el algoritmo ha encontrado o encuentra una solución y puede considerarse como ya un algoritmo que, basado en cierto nivel de inteligencia, resuelve problemas. Es bien interesante cuando nosotros vemos ejecutarse estos algoritmos, ver cómo se han adaptado y nosotros en verdad podemos sorprendernos de que en verdad creemos que está pensando, en verdad creemos que está tomando decisiones para solucionar un problema. Acá abajo tenemos otro algoritmo muy popular, muy conocido, que se llama la lógica difusa. En este caso, trata de emular la forma en la que nosotros tomamos una decisión. Es decir, a veces pensamos que simple y sencillamente cuando tomamos una decisión como me pongo un suéter o no, una decisión de dos valores, pareciera que simple y sencillamente pensamos esto sí o no. Sin embargo, para una decisión aparentemente tan simple, nuestro cerebro evalúa todas las posibilidades existentes. Es decir, ¿qué hora es? Pareciera que va a llover, no va a llover, ¿a qué hora sale el sol? ¿A qué hora se oculta el sol? ¿Cuánto tiempo voy a estar afuera? ¿Cuánto tiempo voy a estar en la intemperie? Etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de toda esta información, nosotros tomamos una decisión que parece simple. Sí o no. Sí me pongo un suéter o no me pongo un suéter. Bueno, precisamente eso es lo que trata de emular este tipo de lógicas. Y por el otro lado, tenemos el algoritmo acá más representativo de todos. El que de una u otra forma todos hemos escuchado en alguna u otra manera, que son las redes neuronales. En este caso, las redes neuronales tratan de emular la forma en la que las personas aprendemos. Es decir, vemos cada uno de estos nodos que están conectados entre sí y a partir de estas conexiones nosotros vamos generando aprendizaje. No me voy a meter mucho con esto porque esto lo vamos a ver a más detalle un poquito más adelante. ¿Qué sucede con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, como cada nueva tecnología que se ha enfrentado o que ha llegado a la humanidad, pues se ve con dos miras, ¿no? Se ve con miedo y a la vez se ve con fascinación. Cuando llegaron, por ejemplo, los robots o cuando llegó la línea de ensamblaje, obviamente, pues existía ese miedo de qué iba a suceder. Con el caso de los robots, nos van a suplantar, nos vamos a quedar sin trabajo. ¿Qué va a ser lo que suceda? O sea, los robots en verdad nos van a suplantar en todas nuestras actividades. La cuestión es que esto nunca sucedió en esa manera, ¿no? Obviamente, cuando llegan los robots o cada una de estas nuevas tecnologías, llamémosles disruptivas en su momento, los procesos de producción se empiezan a modificar. ¿Para qué? Para ahora trabajar a la par de estos robots. Entonces se empiezan a modificar estos procesos, se empiezan a modificar, se empiezan a generar nuevas áreas de conocimiento, se empiezan a generar nuevos elementos de especialización. Es decir, no existe un desplazamiento, simple y sencillamente existe una evolución de todo el proceso, en este caso hablando únicamente del proceso de producción, existe una evolución en todo este punto. Sin embargo, con la inteligencia artificial también pasa esta situación, ¿no? O sea, nos da ese miedo de que la inteligencia artificial nos pueda reemplazar. Nos da ese miedo de qué va a suceder con este tipo de ¿cómo se llama? De tecnologías. Sin embargo, en la misma manera, podemos pensar que la inteligencia artificial no va a ser la que nos desplace.
sino nosotros vamos a ir adaptando nuestro comportamiento a estas nuevas tecnologías. Pero por el otro lado, quitando de lado el miedo, tenemos la fascinación que este tipo de elementos nos puede generar. Es decir, siempre hemos mostrado, la humanidad siempre ha mostrado una fascinación por estos elementos humanoides, por elementos robotizados, por elementos que pueden actuar igual a, bueno, que puede actuar igual a nosotros. Y entonces en este momento, pues todos hemos escuchado de inteligencias artificiales que hacen diferentes actividades que antes considerábamos solamente los humanos podían realizar. Por ejemplo, la pintura, que es lo que nosotros tenemos aquí. Esta pintura fue realizada por un robot llamado, por una inteligencia artificial, perdón, llamada Boto. Entonces, este Boto genera diferentes pinturas y pues se subastan, etc. Esta es una de ellas. Nosotros podríamos pensar, dices, bueno, wow, o sea, ya está generando arte. Esto para nosotros es fascinante. Esto para nosotros puede ser sumamente atractivo. Sin embargo, una inteligencia artificial no genera arte en la misma forma que un humano la genera. Es más, ni siquiera puede considerarse que crea esta obra, ¿no? En el sentido más estricto de la palabra. Sin embargo, nosotros podemos identificarlo, pero hay un sector muy grande poblacional que no puede identificar estas diferencias entre la creación de arte biológica, por llamarlo de una manera, y la creación de arte generada por una máquina. Bueno, continuando con esto, también con la parte de la inteligencia artificial, a veces nosotros existen en este momento tres conceptos que muchas veces malinterpretamos o muchas veces consideramos como conceptos iguales, ¿no? Únicos. Y uno de estos conceptos es el que nos va a ayudar precisamente a explicar qué es lo que sucede con toda esta información dentro del mundo conectado. Nosotros tenemos un conjunto principal. Este conjunto principal se llama inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que hace es, como ya lo dije, pues es el conjunto de herramientas, ¿no? Que trata de hacer que una máquina, que una computadora piense o actúe como una persona. Dentro de este conjunto tenemos un subconjunto que se llama Machine Learning, que ya ha estado muy en boga últimamente, que ya ha sonado por muchos lados últimamente. Y bueno, ¿qué es el Machine Learning? El Machine Learning lo que busca es tratar de que las máquinas aprendan, es decir, tal cual el aprendizaje de las máquinas. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia, ¿no?, entre inteligencia artificial y Machine Learning? Inteligencia artificial es el todo. Inteligencia artificial está dotando a la computadora, a la máquina, de todas las características, de todas las herramientas. Y el Machine Learning, por otro lado, se está enfocando en el sector del aprendizaje. Entonces, bueno, buscamos que aprenda, que la máquina aprenda. Y a partir de este subconjunto, se genera nuevamente otro subconjunto, que en este caso es el Deep Learning. Este Deep Learning, nuevamente, ya lo hemos escuchado. ¿Por qué? Porque ya se ha colado dentro de nuestra cultura en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque precisamente el Deep Learning es lo que nos va a ayudar a procesar cúmulos de información que el mundo conectado, que el Internet de las Cosas y otros esquemas van a estar transmitiendo. El Deep Learning básicamente basa su funcionamiento en, como les había mencionado anteriormente, las redes neuronales. Es decir, aprende. Dependiendo del autor, se puede considerar dos tipos de esquemas de por qué se llama Deep Learning. Algunas personas mencionan Deep Learning de acuerdo a la profundidad que tiene una red neuronal o la red neuronal con la que se está procesando la información, en número de capas. Ahorita vamos a ver eso. Y otros autores mencionan que el deep es de acuerdo a la profundidad con la cual estas redes neuronales desglosan cada uno de los datos que nosotros ingresamos, cada imagen, cada video.
Obviamente son conceptos que van juntos, que van ligados y en esencia no son diferentes. Bueno, ahora sí, dejamos de lado un poquito el concepto general y nos centramos en Machine Learning y en Deep Learning. ¿Cómo aprende una red neuronal de una forma muy simplificada, de una forma bien, según yo, bien fácil de entender? Nosotros conectamos estos nodos a los que llamamos neuronas, pero si se dan cuenta, los conectamos por medio de capas. Y cada una de estas capas está relacionada con su capa anterior y con su capa posterior por medio de estas líneas que tenemos aquí. Internamente o por medio del algoritmo, aquí nosotros vamos a tener en estas líneas algo que se llama pesos sinápticos, tal cual como es ¿cómo se llama? La configuración básica de nuestro cerebro. Estos pesos sinápticos se van a ir modificando de acuerdo a la información que nosotros vamos ingresando. Nosotros vamos a ingresar datos por medio de esta primera capa de redes neuronas, de neuronas, perdón. Entonces, ¿qué va a suceder? Nosotros vamos a ir metiendo datos y en la misma forma en la que las personas aprendemos, es decir, por medio de la observación o práctica y error, nosotros vamos a ir metiendo datos, datos, datos. Es decir, la foto de un carro y le decimos es un carro. La foto de una moto y le decimos es una moto. Otro carro, es un carro, otra moto, otro carro, otra moto. Y vamos metiéndole tanta información hasta el punto en el que estos pesos sinápticos se ajustan y ahora cada que nosotros metamos las características de un carro, automáticamente estos pesos sinápticos van a determinar que es un carro o que no es un carro. Entonces, esto es el aprendizaje. Se van ajustando aquí estos pesos sinápticos hasta que aprenden las características de un objeto. Bueno, ¿qué pasa con el Machine Learning? En el Machine Learning es el usuario el que desglosa las características de este objeto y el que manda esas características a la red neuronal que se va a encargar de clasificar. Es decir, nosotros le decimos a la red neuronal, ¿sabes qué? Un carro tiene cuatro ruedas, tiene, suponiendo, cuatro puertas, tiene un volante, se encuentra de forma, ¿cómo se llama? Horizontal, etcétera. Una moto tiene dos llantas, no tiene puertas, etcétera. Entonces nosotros somos los que metemos esta información y los que le enseñamos a la red neuronal a aprender, los que les vamos enseñando para que esta red aprenda. Pero ¿qué sucede cuando la cantidad de datos es sumamente grande? ¿Qué sucede cuando estos datos dejan de poder ser procesados primariamente por un usuario? Entonces, ahora sí, ingresamos al Deep Learning. Si ustedes se dan cuenta, aquí en el Deep Learning ya no existe un usuario que extrae las características del objeto, sino que por el contrario, se generó una red neuronal más extensa, más larga. Bueno, ¿qué sucede? El funcionamiento de aprendizaje y clasificación es básicamente el mismo. Solo que ahora es la misma red la que extrae las características del objeto. Nosotros metemos, por ejemplo, las imágenes del carro y la red neuronal es la que se va a encargar de ir extrayendo esas características. ¿Qué sucede? Obviamente la velocidad con la que esta red va a procesar la información es muchísimo más grande que la información de si un usuario está extrayendo esas características. Entonces, pasa por este proceso en el cual cada una de estas capas extrae una pequeña característica de la imagen por la cual nosotros, de la cual nosotros está, con la cual nosotros estamos entrenando nuestra red. Por ejemplo, colocamos esta imagen y vean acá abajo cómo al pasar por cada una de las capas se extraen características particulares. Una vez que se extrajeron las características particulares, ahora sí, se meten otra vez a un proceso de clasificación, de aprendizaje, de clasificación, y genera exactamente la misma situación que el Machine Learning, ¿no? Es decir, clasificar si es un objeto o si es otro.
Les mencionaba que, por ejemplo, esta es una red neuronal que nosotros la podemos considerar dentro del Machine Learning. Es una red neuronal pequeña y solamente se encarga de clasificación. Mientras que una red neuronal de Deep Learning, pues es más extensa, es más larga y, bueno, se encarga de extraer características y de clasificación. Obviamente, cuando nosotros vemos una red o cuando nosotros utilizamos una red de este tipo, en la práctica, obviamente, pues la profundidad en capas es mucho más grande de lo que aquí podemos mostrar. Bueno, ¿qué sucede con todos estos elementos de inteligencia artificial? Para bien o para mal, nosotros ya vivimos ya es muy cotidiano para nosotros interactuar con estos elementos. Ya no es algo que parezca salido de una película de ciencia ficción, de un cómic, de nada, ¿no? O sea, nosotros ya interactuamos con ello diariamente en muchas formas y de muchas maneras. En el caso de la web, tenemos estos elementos, ¿no? Digo, si nosotros nos fijamos aquí en esta esquina, pues lo primero que vamos a ver es el icono del chat GPT, muy popular actualmente, muy popular hace algunas semanas, en el cual pues prácticamente todos hemos empezado a jugar con él, hemos metido alguna pregunta, le hemos solicitado alguna actividad, a ver qué nos responde, qué sucede, cómo lo hace. Sin embargo, esta herramienta no es única y ni siquiera puedo decir que es la más poderosa. Sin embargo, ha sido una puerta muy importante para este tipo de elementos, ¿no? En Internet, si nosotros buscamos este tipo de herramientas prácticamente para cualquier cosa, para cualquier actividad, la vamos a encontrar. Por ejemplo, como les decía, chat es el procesamiento de lenguaje natural, ¿no? Luego tenemos el runway. Este runway es bastante interesante porque a partir de simplemente una expresión nosotros podemos generar videos. En cuanto tengan la oportunidad, se pueden ingresar a la página principal de runway y podemos ver algunas de las muestras de los videos que genera. Bastante interesantes y, bueno, simplemente utilizando inteligencia artificial. Este otro, Rich, que nos sirve para escribir ¿cómo se llama? Emails. Tenemos acá el WriteSonic, que también de alguna manera es escritura de textos, aunque ellos lo enfocan un poquito como a la parte para redes sociales, o sea, escribir textos descriptivos para TikTok, Facebook, etc. Y tenemos, por ejemplo, Dream by Wombo. Dream es una herramienta que nos va a ayudar también a hacer imágenes. Nosotros le metemos una palabra, le decimos qué tipo, qué estilo de imagen queremos y simple y sencillamente nos va a generar una imagen con esa palabra y con ese estilo. Entonces, estas obviamente son algunas de las herramientas con las que nosotros interactuamos actualmente. Nuevamente, no son todas, no son las únicas, existe una cantidad incontable de ellas, pero bueno, la intención es mostrar cómo nosotros interactuamos con todos estos elementos. No solamente tenemos estas herramientas, cotidianamente estamos recibiendo información por medio de noticieros, por medio de revistas, por medio de periódicos relacionadas al tema. Esta expresión, esta inteligencia artificial, reduce a Alicia en el País de las Maravillas a un único párrafo. Es sacada de un periódico, precisamente que habla, bueno, de un periódico digital, precisamente que habla de inteligencia artificial de procesamiento de lenguaje natural, que analiza el libro de Alicia, va eliminando supuestamente todo lo no necesario, hasta reducir la historia a un único párrafo. Esta imagen que tengo aquí arriba, también, bueno, la imagen no viene de la noticia, pero viene a partir de una noticia que fue muy popular, muy sonada hace algunos meses, tal vez yo creo que ya un par de años, en el que decía que pues las inteligencias artificiales de Google estaban soñando. Y como estaban soñando, entonces sí ya es inteligente. Y como sí es inteligente, entonces iba a dominarnos, ¿no? Iba a llegar la dominación de la humanidad. La cuestión es que no. Esos sueños simple y sencillamente se hicieron más como un elemento
¿cómo se llama? Mercado técnico, que realmente ese proceso complejo de sueño. Si ustedes se dan cuenta, esta es una imagen sí, sí creada por esos algoritmos, sí creada aparentemente por ese sueño, pero si se dan cuenta, tenemos una imagen principal. Y alrededor de esta imagen principal tenemos imágenes más pequeñas, pero muchas de estas imágenes degradadas o colorizadas de diferente manera son pequeñas copias de elementos que tenemos aquí en la imagen principal. Es decir, toma la imagen principal, la inteligencia artificial, y simple y sencillamente empieza a replicar las características más, más representativas. Entonces, no era un sueño, no estaba generando imágenes de la nada, simple y sencillamente pues sonaba bien en las noticias. Y lo mismo, ¿no? Continuamos, no solamente herramientas, no solamente noticias, sino toda esta información, lamentablemente en un mundo donde la información llega muchísimo más rápido que la verdad, nos encontramos con este tipo de elementos, ¿no? Esta imagen o estas imágenes estuvieron circulando por internet hace algunas, tal vez semanas, a lo mucho tal vez un par de meses, en donde pues hacían la representación del Papa rapero. Entonces, ¿qué sucede? Que estas imágenes también fueron creadas por medio de herramientas de inteligencia artificial. Y cuando vemos este tipo de imágenes, digo, claro que es escalofriante porque, bueno, son imágenes muy nítidas, son imágenes muy claras y es difícil poder identificar que son ficticias. Como lo comenté hace rato, probablemente un sector académico pueda poner en duda la veracidad sabiendo que existen herramientas, pero grandes sectores poblacionales no necesariamente pueden identificar esta situación, no pueden ni siquiera imaginar que esto es falso y se toma como algo verdadero. Y por último, digo, este lo dejé nada más como una cuestión de, ¿cómo se llama? Misceláneos. Una imagen artificial donde le dicen, ¿sabes qué? Genera a cada uno de los países como si fueran villanos. Entonces, pues partimos de elementos humanoides, antropomórficos, y a cada uno de estos países pues se le genera o se le pone los elementos más representativos de cada una de estas culturas. Obviamente ponen en elementos oscuros y los elementos que consideramos negativos, ¿no? Entonces tenemos a Japón, a Perú y a México. Lo que quiero también que se note es cómo precisamente resalto el hecho de que son los elementos más representativos de cada uno de estos países. Es decir, la inteligencia artificial aprendió ciertas características y esas características imprimió, las representó en estas imágenes. Y con todo esto nosotros convivimos día a día. En todo momento estamos conviviendo con todo este tipo de elementos. Pero bueno, vamos a dejar un poquito de lado esta parte. Y vamos con la otra parte que nos interesa, ¿no? Que es un mundo conectado. Esta imagen se me hace bastante interesante, se me hace bonita en el aspecto de que muestra de alguna forma simplificada precisamente esta conexión entre todos los países, entre todas las ciudades y cómo estas ciudades están conectadas unas a otras. ¿Por medio de qué? De redes de computadoras, por medio de servidores, de lo que hoy en día pues conocemos como la nube, etcétera, ¿no? ¿Qué sucede? Que la información que nosotros mandamos aquí puede recorrer cualquier cantidad de nodos hasta llegar a un punto por acá. ¿Y qué sucede durante, bueno, en esta, ¿cómo se llama? En esta transmisión de información puede suceder lo que sea. Obviamente pueden ser interceptadas, obviamente puede llegar adecuadamente a su punto, pero bueno, básicamente esta sería una representación simplificada de lo que nosotros estamos o en el mundo en el que nosotros nos estamos desenvolviendo actualmente. Todo está conectado. Si tienes un dispositivo electrónico conectado a internet,
Básicamente nosotros podemos conectarlo a cualquier parte del mundo sin ningún problema. Como yo ya lo había comentado, obviamente esta conexión, o cada día se conectan más y más y más dispositivos electrónicos. Tenemos esta imagen, ¿no? Y dice que pues conectamos la computadora, el celular, algo que para nosotros es obvio. Sin embargo, de repente empezamos a ver cosas no tan obvias, como por ejemplo el refri, ya se nos hace un poquito extraño, la impresora, el radio. Pero de repente empezamos a ver cosas un poquito menos obvias de por qué están conectadas a internet, como la plancha, la secadora. No hay, aquí hay una tostadora. ¿Qué sucede? Cuando nosotros empezamos a conectar todos estos dispositivos, nosotros empezamos a enviar datos, nosotros empezamos a recolectar datos del entorno o del usuario y se empiezan a transmitir en todo momento. Estos dispositivos pueden estar conectados entre sí mismos y estar hablando entre ellos, por decirlo de una manera. Nuestra plancha habla con el televisor, nuestra plancha habla con el secador. A este esquema se le conoce como el Internet de las cosas, y es precisamente porque todas las cosas están conectadas. Entonces, como le decía, ¿qué sucede? O sea, ¿por qué nosotros tenemos que conectar un secador o una plancha a Internet? ¿Cuál es la necesidad de un elemento tan aparentemente ilógico de estarlo conectando? La cuestión es que nuevamente todo esto captura y transmite datos. Transmite información, transmite datos, y estos datos actualmente son una moneda de cambio muy, 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 muy valiosa. A partir de este esquema, obviamente se van generando subesquemas, que básicamente es la misma idea, simple y sencillamente enfocada en situaciones particulares. Una de estas es la industria 4.0, también muy sonada últimamente, en el cual pasa lo mismo. Todos los elementos tecnológicos de una industria están conectados y se pueden comunicar entre sí. Es decir, para llevar a cabo un proceso, cada uno de los dispositivos puede estarle diciendo: oye, ¿sabes qué? Ya me falta esto. Ah, ok, ahorita te lo envío. Oye, ¿sabes qué? Se me está acabando la tinta, por decir algo. Ahorita la relleno. ¿Sabes qué? Ya estoy con el 95% de la producción. Perfecto, ahorita le aviso al distribuidor, etcétera. Entonces, este es un subconjunto del Internet de las cosas, pero obviamente pues ya a nivel local. Lo interesante de esta imagen es que, si se dan cuenta, aquí abajo dice que para que la industria 4.0 funcione, nosotros necesitamos de este elemento que se llama el Big Data. Bueno, también tenemos otro elemento, llamemos subconjunto del Internet de las cosas, que es las ciudades inteligentes, que es a lo que muchas ciudades actualmente están aspirando: tratar de convertir su ciudad en una respuesta inteligente a las situaciones que se viven dentro de ella. Por ejemplo, ¿qué sucede con el flujo vehicular? Si nosotros tenemos mucho flujo vehicular en alguna ruta, simple y sencillamente detectarlo y empezar a decirle a los demás semáforos, empezarle a decir a otros elementos: ¿sabes qué? Empieza a desahogar por este lado. Y podemos empezar a mover los vehículos por otro lado, empezar a desahogar las líneas, y de esta manera hacer que nuestra ciudad funcione un poquito más eficiente. Bien, ahora sí. ¿Quién manda A ver, bueno, nada más me voy a detener tantito. Bueno, no, mejor las preguntas las dejamos al final. ¿Quién manda toda esta información? ¿O qué sucede con toda esta información? Si ustedes se dan cuenta, obviamente el hecho de tener tantos y tantos dispositivos está generando una cantidad grandísima, grandísima de información. Y esta información se está transmitiendo en todo momento. No hay descanso de esta transmisión de información. Porque aun cuando nosotros durmamos, estos dispositivos pueden estar enviando datos hacia su servidor o su conjunto de a sus redes, ¿no? ¿Qué sucede?
Incluso nosotros podemos tener situaciones como colchones, entre comillas, inteligentes, que mientras dormimos están midiendo nuestro ritmo cardíaco, nuestra temperatura. Incluso hay elementos que miden nuestra química del aliento. Identifican todo lo que nosotros estamos respirando. Y esta información la mandan a algún lugar. Es decir, es una cantidad que nosotros podemos considerar incontable de datos y de información. Y es precisamente aquí donde entra este concepto del Big Data. Es decir, toda esta cantidad grandísima de datos que se está transmitiendo. ¿Quién la transmite? Todos los dispositivos. ¿Y qué transmiten? Imaginemos que nosotros vivimos en una casa. Bueno, no imaginemos, vivimos en una casa. Tenemos nuestro celular, bueno, nuestro smartphone, nuestro smart TV, nuestro smart washer, nuestro smart freezer, no lo sé, todo lo que ustedes quieran con un smart. ¿Qué estamos transmitiendo? Básicamente nosotros estamos transmitiendo nuestros gustos, nuestra personalidad, nuestras necesidades, incluso, como ya lo mencioné, nuestro estado de salud. Todo esto transmitiéndose en todo momento. Obviamente no solo transmitimos a nosotros como usuarios, ¿no? Sino el entorno de donde estén cada uno de estos dispositivos. Ahora, ¿qué se supone? Bueno, se supone que dentro de la Big Data nosotros tenemos elementos que son representativos en estos datos que se están transmitiendo. La velocidad de los datos o la rapidez con la que nosotros estamos transmitiendo la información. La variedad de estos datos. Nosotros no solamente enviamos, por ejemplo, texto, nosotros enviamos videos, enviamos fotos, enviamos textos completos, enviamos emails, etcétera. Todo esto pues genera diferentes tipos de datos. El volumen, nuevamente, la cantidad de información que se está transmitiendo. La veracidad, definir si los datos que nosotros estamos, bueno, que se están enviando son verdaderos o falsos. Digo, esto es un poquito, hasta cierto punto podría considerarse irrelevante porque si hay 10.000 usuarios utilizando la carretera México-Querétaro, es muy difícil que estos datos que nosotros estamos enviando a Maps, a Google Maps, puedan ser falseados, ¿no? Pero bueno, y el valor, ahora sí, el potencial de los datos, que este es uno de los puntos principales relacionado precisamente a todo este mundo conectado que nosotros estamos viviendo. ¿Cuánto valen tus datos? ¿Qué podemos hacer con estos datos? Bueno, para esto nosotros tenemos no solamente hay que recibir los datos, o sea, tenemos toda la información. Vamos a suponer que aquí esta es la información de un individuo, sus gustos, su personalidad, sus deseos, sus necesidades. Estos simple y sencillamente así son datos, nada más, no representan nada. Sin embargo, para poder representar algo, nosotros tenemos que analizar estos datos. ¿Cómo no lo analizamos? Por diferentes herramientas. Y una de estas herramientas, ahora sí ya regresamos y ya conjuntamos las ideas, es por medio del deep learning. Es decir, aquí nosotros vamos a meter nuestras redes neuronales. Van a entrar todos estos datos, van a entrar toda esta información. Y a partir de esta información, a partir de este análisis, nosotros ahora sí vamos a poder tener una respuesta. Se pueden tomar decisiones. O en el aspecto de comercial, se puede generar ¿cómo se llama? Una mercadotecnia, una forma de venderte algo de manera personalizada. Es decir, ¿para qué enviar un mismo comercial vendiendo, por decir algo, una playera roja a 1.000 personas si la playera roja le gusta solamente a 10 personas? Envíale el comercial a esas 10 personas. ¿Cómo sabemos cuáles son las personas después de analizar toda esta información? Esta imagen, a pesar de que no es una imagen, ¿cómo se llama? Formal, me gusta bastante porque representa exactamente todo lo que yo acabo de mencionar
todo lo que se mencionó está representado aquí. Tenemos todos estos flujos, todas estas líneas, todo esto es el flujo de información, todo esto son los datos que se están transmitiendo, todo está llegando a este punto. Tenemos un algoritmo de Machine Learning, analizamos esta información y finalmente tenemos una solución a partir de todo este cúmulo de datos. Entonces, esta imagen, como les digo, representa muy bien todo lo que acabamos de decir. Aplicaciones. Obviamente, pues ya se imaginarán que pues, las aplicaciones son en todo aspecto, en todo sentido, ¿no? Nosotros podemos aplicarlo en lo que queramos. Militar, bueno, industria militar, política, economía, todo. En esta imagen, pues realmente, si ustedes se dan cuenta, dice alojamiento, compra, restaurante, parque, transporte, marketing. Si se dan cuenta, básicamente todo lo que está haciendo aquí es una caracterización de nuestros gustos y dirigir una publicidad hacia cada uno de nosotros, hacia cada uno de los individuos, de acuerdo a toda la información que nosotros hemos procesado acá. De acuerdo a toda la información que la red neuronal recibió y a partir de esa información clasificó. Sí, nosotros nos convertimos en un elemento de clasificación. Cuando tenemos, por ejemplo, aquí en esta red, esta salida, cada uno de estos es una clasificación, un elemento particular. Entonces, en base a esas clasificaciones, pues se nos envía información muy definida. Lo vuelvo a repetir, no son las únicas aplicaciones, sin embargo, son de las aplicaciones que actualmente más se están explotando. ¿Por qué? Porque toda empresa necesita este tipo de clasificación, las redes sociales, etcétera. Y bueno, ya para no extendernos mucho más, pues llegamos a un par de conclusiones, ¿no? Como ya lo podemos ver, la inteligencia artificial obviamente sí juega un papel muy importante en este mundo donde nosotros estamos conectados. Digo, yo no lo mencioné a lo largo de la presentación, pero no necesariamente vamos a esperar a que llegue todo ese cúmulo de datos hacia un servidor para procesarlo por inteligencia artificial. De hecho, desde el momento en el que nuestros dispositivos recogen información, desde el momento en el que nuestros dispositivos se comunican con otros dispositivos, ya pueden existir algoritmos de inteligencia artificial para estar tomando decisiones. Entonces, obviamente, sí, ya es un elemento sumamente común para nosotros, pero es porque en verdad ya está inmerso en prácticamente todos los elementos de nuestra vida. Aquí, pues, viene una cuestión un poquito más, humanista, por llamarlo de una manera, porque en este mundo conectado, lamentablemente, cada individuo envía una cantidad incontable de información. Alguna de esta información es consciente, pero mucha de esta información es inconsciente. Es decir, les mencionaba del colchón que identifica tu química dentro de tu aliento, ¿no? A partir de ahí puede definir si nosotros tenemos o podemos tener una enfermedad. Y a partir de ahí nos puede llegar información de un médico o información de cierto medicamento. Es decir, es información que nosotros jamás dimos. Pero inconscientemente nosotros estamos transmitiendo todos esos, ¿cómo se llama? Todos esos datos. Es curioso, hace algunos años, aquellas personas que ya tenían tarjeta de crédito, era sumamente difícil que nosotros ingresáramos nuestros datos, los datos de nuestra tarjeta de crédito, a una página de internet. Había incertidumbre, había miedo y muchas veces decíamos, híjole, mejor creo que no. Sin embargo, con la cotidianeidad de todos estos elementos, nosotros no solamente enviamos datos de una tarjeta de crédito. Enviamos datos biométricos, enviamos datos de nuestros ojos, enviamos datos de nuestras huellas dactilares, etcétera, etcétera, etcétera. Y pareciera que ya no importa, pareciera que ya es irrelevante que toda esta información esté alrededor del mundo.
Obviamente, en función de todas estas circunstancias, digo, tampoco lo toqué como un tema dentro de la presentación, es que sí existe una necesidad de regular este uso y el alcance que pueden tener estas tecnologías. Y obviamente buscar la ética de hasta dónde es ético obtener toda esa información de un usuario y hasta dónde ya no es ético, hasta dónde nosotros deberíamos de seguir teniendo pues individualidad, ¿no? Que nuestros datos, que nuestra salud, que nuestro todo no esté rondando por todo el mundo. Pero bueno, espero que haya sido un poco interesante la plática, ya se nos acabó el tiempo y bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Ahora sí, ya si quieren, ¿cómo se llama? Pues podemos pasar a las preguntas. Muchísimas gracias, doctor David. La verdad es que muy, muy interesante, sobre todo para aquellos que no tenemos conocimiento de esta actividad o de estas herramientas que existen actualmente. Sin embargo, como lo comentaba, pues el tema está en boga y tenemos la necesidad de abordarlo desde uno u otro aspecto. Entonces, si me permite, vamos a empezar por las preguntas que hay en el chat. Posteriormente daremos el uso de la palabra si es que existe alguien que quisiera tener alguna participación de manera un poco más directa. Cristina Salgado nos pregunta, ¿las políticas de uso de estas herramientas gratuitas vulneran nuestra privacidad? ¿Vulnera nuestra qué, perdón? Privacidad. Bueno, como todo, ¿no? Pues depende de cada una de las herramientas que se utilicen. Pero hay una cuestión que sí es cierta. Generalmente, dentro de las condiciones de uso es que ellas pueden hacer uso de los datos que nosotros proporcionemos. Probablemente no te van a pedir que pongas tu ojo para identificarte o tu huella dactilar, pero simple y sencillamente empiezan a obtener un historial de lo que nosotros estamos solicitando. Empiezan a obtener un historial de lo que nosotros hemos buscado, por ejemplo, en Internet. Y a partir de ese historial, sí, empiezas a generar como un pequeño perfil de cuáles son nuestros gustos. Por ejemplo, si yo a la inteligencia artificial empiezo a decir, a ver, hazme un dibujo de Drácula. Y después le digo, hazme un dibujo de un hombre lobo. Y después le digo, hazme un dibujo de Merlin Adams, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente, pues la inteligencia empieza a clasificarte como alguien que le gusta los monstruos o la cultura pop de terror y estas cuestiones. Entonces, sí existe una vulnerabilidad. Y bueno, ya en conjunto con otras herramientas es cuando ya se va generando un perfil mucho más, ¿cómo se llama? Especializado, ¿no? De acuerdo, entonces por lo que entiendo es que la privacidad se podría ver vulnerada en medida de qué tanta información nosotros vamos dando a este tipo de sistemas. Claro. De acuerdo, muchas gracias. La siguiente pregunta por parte de Fernando Gudiño dice, ¿los sesgos presentados por las inteligencias artificiales, raza, género, etcétera, crearán discriminación digital en un futuro? La cuestión aquí es bien curiosa, ¿no? O sea, igual mencionaba dentro de una diapositiva donde estoy, mencionaba dentro de una diapositiva que aquí nosotros tenemos información particular de ciertas características particulares, en este caso de las culturas, ¿no? ¿Qué sucede? Mencionaba también estas noticias. Recientemente, bueno, no recientemente, pero sí muchos, hay diversas noticias en las que se ha hablado precisamente de esto. No, pues tal inteligencia artificial mostró racismo. Tal inteligencia artificial mostró, agresión contra un grupo, ¿cómo se llama? Vulnerable, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha sucedido con estas circunstancias? Muchas veces dices, bueno, la inteligencia artificial, como yo lo había mencionado, necesita aprender
de lo que nosotros le damos, de lo que nosotros le decimos. Entonces, esta va a aprender de lo que lee, bueno, si es una inteligencia que escanea, por ejemplo, el internet, las noticias, va a aprender de este tipo de medios. ¿Qué sucede? Que la opinión, entre comillas, que pueda dar esta inteligencia artificial va a estar relacionada o va a estar, vamos a ponerle igual, entre comillas, influenciada por la información que nosotros estemos revisando. Si la información que nosotros estamos revisando, por decir algo, es una información tendenciosa contra o a favor de un grupo, entonces la red neuro, bueno, la inteligencia artificial va a tener precisamente esa tendencia. Entonces, un sesgo de información, un sesgo de de llenado, por decirlo así, de aprendizaje, sí puede generar en una respuesta sesgada. De hecho, es uno de los, cuando se supone que se entrena o se educa, entre comillas, una inteligencia artificial, se busca que la mayor cantidad de edad, bueno, que los datos provengan de manera aleatoria y de diferentes sectores, de diferentes elementos, precisamente para que no se pueda ver sesgada su respuesta. Pero sí es algo interesante porque ya ha pasado, varias veces ya ha pasado en que aparentemente se da una respuesta sesgada y dicen, bueno, a ver qué sucedió aquí. Pero sí, digo, ya a futuro esperamos que esto pues pueda verse solucionado, ¿no? Pero bueno. Muchísimas gracias por la respuesta, doctor. Y la siguiente pregunta de Verónica Piña dice así: los derechos de autor de imágenes, el hacer uso de ellas, ¿qué implicaciones se tienen? Pero ¿de cuáles imágenes? No sé, Verónica, ¿nos podría hacer el favor de abrir su micrófono y ampliar un poquito la pregunta? ¿Está por ahí Verónica? ¿Verónica Piña? Bueno, si no, ahorita pues no sé si fue la pregunta, trataré de responderla. Cuando nosotros llenamos estos datos, cuando nosotros, bueno, cuando la inteligencia empieza a aprender, obviamente empieza a jalar la información de diferentes medios, ¿no? De diferentes lugares. ¿Y qué sucede? Que pues obviamente muchos de estos lugares la información sí puede estar protegida, pues, en el caso de las imágenes. Sin embargo, la red neuronal o la inteligencia artificial no va a ser una copia de esas imágenes. Va a utilizar todas las imágenes que vio, por ejemplo, gatitos. Va a utilizar toda esta información de gatitos para generar una propia imagen. Es decir, sí, sí se está basando en estos elementos, pero no los está replicando, no los está copiando. Simple y sencillamente los está ajustando y generando algo que aparentemente es nuevo. Vuelvo a poner esta imagen que tenemos aquí de los, ¿cómo se llama? De los villanos, de los países villanos. Nuevamente, estamos utilizando esquemas populares, esquemas muy conocidos, imágenes, íconos muy conocidos, y los estamos colocando dentro de una representación pictórica. En el caso de México, ¿no? Tenemos el sombrero, digo, no es el más representativo de México, pero bueno, tenemos el sombrero, tenemos una calavera que es muy representativa de la cultura popular mexicana, tenemos este traje que pues según yo trata como de ajustarse al traje del charro. Entonces toma todos estos elementos existentes y genera esta nueva imagen que, bueno, nuevamente no está replicando. Simple y sencillamente digamos que se está basando. En este sentido podemos decir que pues esta imagen no va a tener esos derechos de autor. Claro, puede existir alguna herramienta, y digo, la desconozco honestamente, que sí puede decir todo lo que genere con esto, tiene derecho de autor. Pero realmente no está replicando nada. Y la información que se está tomando, o sea, es difícil poder decir, si tomé 1 millón de imágenes para generar a este villano, es difícil poder decir cuánto de este villano tiene de una imagen en particular que sí tiene derechos de autor y por lo tanto puedo exigir su pago, ¿no?
Digo, no sé si esa era la pregunta. Espero que sí. Muchísimas gracias, doctor. También Verónica Priña nos comenta o nos pregunta, ¿es una nueva revolución como lo fue la revolución industrial o el uso del internet? La revolución la industria 4.0. Sí, de hecho se considera de esa manera. ¿Dónde está la imagen? Aquí está. De hecho, precisamente la industria 4.0 se llama de esa o se denomina de esa manera, considerando que esta es la nueva revolución industrial, donde tenemos el uso de, ¿cómo se llama? Sistemas mecánicos de vapor. Tenemos precisamente los sistemas de producción en masa, tenemos la robotización y ahora tenemos lo que es la industria 4.0, que la consideramos como la nueva revolución industrial, que contiene, como les decía, elementos de inteligencia artificial, elementos sensoriales, elementos de transmisión, elementos de big data. Pero sí, efectivamente, por eso recibe ese nombre, porque se considera la cuarta revolución industrial. Excelente. Muchísimas, muchísimas gracias por la respuesta. Hay muchas, muchas preguntas y muchos comentarios en el chat. Sin embargo, no sé si alguien quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta de manera directa al ponente. Les pediría que por favor levanten la mano y podemos darles el uso de la palabra de manera breve para que puedan participar. Y en lo que se animan, seguimos con los comentarios. En el chat nos menciona Oscar Sánchez Baños, que es de llamar la atención la palabra restauración en lugar de alimentación. ¿En lugar de qué, perdón? En lugar de alimentación, dice. Y también hay otros, como lo comentaba, hay varios mensajes en el chat. Me voy a permitir leer alguna otra pregunta. Dice, implicaciones, bueno, Jorge Luis Rico Pérez. Implicaciones o riesgos al emplear la inteligencia artificial, por ejemplo, en el campo educativo. Esta pregunta, digo, es una pregunta también bastante interesante y claro, ¿no? Como todo, tiene las dos vertientes. Muchas de estas herramientas que por ahí mencioné pueden ser utilizadas sin ningún problema dentro precisamente del campo educativo. No son malas, no, o más bien no tienen por qué ser malas. Incluso pueden ser una herramienta, una guía muy buena, sabiéndolas utilizar. Y es aquí donde entra esta pequeña disyuntiva, ¿no? ¿Qué es sabiéndolas utilizar? ¿Cómo podemos pasar de algo bueno a algo malo o de algo malo a algo bueno? Lamentablemente, todos sabemos que, por ejemplo, nuevamente utilizando el ejemplo del ChatGPT, que este se está utilizando por muchos estudiantes para que la misma inteligencia sea la que haga su tarea. Es decir, oye, me dejaron una investigación o leer acerca de Miguel Hidalgo. ¿Quién es Miguel Hidalgo? Entonces, el chat, pues genera, la herramienta genera completamente la biografía. El alumno simple y sencillamente la copia y listo. Se pierde esa situación positiva que la herramienta pudo dar. Por el otro lado, nosotros podemos decir, ok, vamos a ver qué pasa con Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo es una persona de este tipo, bla, bla, bla. Estos fueron sus aportes, esta fue su reacción. Entonces, en lugar de decirle al chat, dime la biografía, nosotros podemos decir, oye, mira, yo ya tengo esto. ¿Cuál fue el motivo por el cual yo no encontré por qué fue la rebelión, ¿no? Yo no encontré por qué fue ese descontento. Chat, ayúdame con esta parte. Es decir, en lugar de decirle, hazme mi tarea, es complementa mi tarea. Complementa la información que yo ya tengo. Y todas estas herramientas lo pueden generar. Todas estas herramientas pueden ayudarte en esta parte, en la parte educativa. De hecho, muchas, muchas, muchas herramientas, tutoriales te pueden ayudar precisamente a utilizar este tipo de herramientas para mejorar tu educación, para mejorar el aprendizaje que tú estás teniendo sobre un tema particular. Pero lamentablemente, nuevamente, estamos en esa línea en donde pareciera que muchos
estudiantes lo que quieren es simple y sencillamente obtener la respuesta. Y es aquí donde entra otra vez esta cuestión ética. ¿Qué tan ético es obtener la respuesta? ¿O más, qué tan ético es hacer tu tarea completamente a partir de una inteligencia artificial? Pero en el ámbito educativo, de que se puede usar de una manera exitosa, se puede usar de una manera exitosa sin dudarlo. Y de hecho espero participar con ese tema en el CONATEC. Muchísimas gracias. Muy bien, doctor. Pues primero, vamos a permitir un par de participaciones del público y si nos da tiempo continuamos con las preguntas. Adelante, Silvia Barragán de la Torre, puede hacer uso del micrófono. ¿Sí puede abrir el micrófono, Silvia? Ya está, gracias. No me lo permito. De hecho, son dos preguntas, a lo mejor muy tontas, pero el hecho de utilizar este tipo de herramientas, uno como maestro se puede dar cuenta de que fueron utilizadas. ¿Hay alguna forma de saber que fueron utilizadas y que, como bien lo decía usted, doctor, pues la tarea la hizo la máquina y no la persona a la cual se le dio, por lo tanto no tiene los conocimientos? Y la otra pregunta sería, con las computadoras que actualmente nosotros tenemos, ¿podemos accesar, al igual que con los teléfonos celulares, podemos accesar a toda esta inteligencia artificial o hay ciertas características para poder ahora sí que tener esa referencia de acceso a la misma? Gracias. Okay. No, gracias. No, recordemos que no hay preguntas tontas ni nada que se le parezca. Sí, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, otra vez regresando al chat GPT, genera una respuesta? La respuesta, si nosotros utilizamos una herramienta de coincidencias o anticoincidencia estándar, obviamente no vamos a encontrar una coincidencia dentro de Internet. ¿Por qué? Porque porque sí se genera una respuesta independiente, llamémosle única. Sin embargo, como todo algoritmo es un cálculo, empiezan a existir algunas otras herramientas que sí pueden identificar estos, llamémosles cálculos, y sí pueden identificar si el texto fue creado artificialmente o si el texto es creado humanamente, ¿no? No lo sé, y esto sí desconozco, no sé si hay alguna herramienta libre para esto. Algunas de estas herramientas libres sí te dejan colocar una pequeña sección del texto, pero con pocos caracteres para analizarlo. Ya son las herramientas de pago las que sí te permiten hacer como todo un análisis más complejo. Entonces, originalmente sí es difícil, pero como todo, conforme todo esto vaya avanzando, cada vez vamos a encontrar más herramientas en Internet que también nos van a permitir identificando este tipo de respuestas automatizadas. Con respecto a las computadoras, cabe mencionar que básicamente todas estas herramientas que yo le estoy mostrando aquí son herramientas en Internet, lo que significa que el procesamiento se está llevando dentro de una nube o, bueno, un servidor fuera de nuestra computadora. Es decir, básicamente nuestra computadora no está teniendo los procesos, no está ejecutando todo ese procesamiento. Lo que significa que nosotros podemos ingresar a estas páginas sin ningún problema, generar el video, generar la imagen, generar el texto, sin ninguna contra, ¿no? Todo va a ser fácil, todo esto se lleva a cabo en la nube, entonces, bueno, no hay complicación con ello. Cualquier computadora puede funcionar. Muy bien, doctor, muchísimas gracias y le damos también el uso de la palabra a Jesús Cruz Guzmán. Un gusto que nos acompañe. Adelante. Gracias.
Bueno, en primer lugar, felicitar al doctor Tinoco por su presentación, David, muy interesante. Y nada más quería hacer un comentario y escuchar tu opinión, por favor. Creo que efectivamente hay mucha preocupación acerca de qué impacto va a generar todas estas herramientas. Yo tengo una mala opinión respecto de ellas. Tengo la impresión de que si yo saco basura si yo quiero sacar algo de un montón de basura, pues lo que voy a obtener es basura. Y tengo la impresión que en términos generales la información en Internet no está, vamos a llamarle, curada en términos de que esta pueda ser realmente clasificada y saber o no la utilidad de este tipo de cosas. Entonces, esa es mi posición con respecto a todas estas herramientas. Y efectivamente, si yo a un alumno le pido que haga una tarea con respecto a esto, pues se va a ver de dónde la extrajo, ¿no? Ahora, no todo es negativo, ¿no? Hay infinidad de cosas que son muy ricas en Internet también, pero no es fácil encontrarlas. Y no estamos seguros que estas herramientas siguen procedimientos que nos permitan realmente encontrar cosas valiosas. Profesor. ¿Yo me quedé sin audio o yo soy el que ya no tiene internet? No, yo creo que ya no estamos escuchando al físico. No sé creo si... Se le fue la señal al físico. Sí, no sé si con lo que comentó el físico quisieras emitir algún comentario, doctor. Sí, claro, digo, si hubiera estado bien escuchar su opinión completa. Digo, la verdad es que pues hay diferentes perspectivas desde el cual yo puedo contestar eso, ¿no? Desde el punto técnico, desde el punto científico, digo, obviamente esto es maravilloso. O sea, el lograr todo este tipo de procesamiento de información es genial, ¿no? O sea, no tengo otra expresión más que decirlo genial, genial. O sea, es maravilloso todo lo que se ha generado, es maravilloso la forma en la que estas tecnologías pueden reaccionar. Desde el punto de vista personal, sí, yo también tengo muchas, como cierta negación a este tipo o al uso tan indiscriminado de este tipo de tecnologías. ¿Por qué? Porque nos volvemos dependientes completamente de algo que, como lo dijo el físico Cruz, ni siquiera sabemos que pueda ser veraz al 100%. Hablaba yo de un mundo donde la información corre más rápido que la verdad y donde podemos tener este tipo de imágenes, ¿no? Y no es la única del Papa Rapero. O sea, no es la única. Podemos encontrar imágenes de todo tipo o videos incluso. Entonces, desde la perspectiva personal, el uso tan indiscriminado de estas herramientas, en lo personal yo sí no lo considero tan adecuado. El uso de que nosotros estemos transmitiendo nuestros datos consciente o inconscientemente en todo momento y que una empresa lo utilice para vendernos algo, yo no lo considero también algo adecuado. Claro, aquí entra esta situación donde se dice que la ciencia no es mala ni es buena, solamente ciencia. Dependerá de quién y cómo se use esta tecnología. Y en el caso de la inteligencia artificial, es lo mismo. No es mala ni buena, simple y sencillamente la ética con la que se utilice. Con respecto a lo que decía el físico de la basura, tiene razón. Si nosotros llenamos una inteligencia artificial con basura, como él lo menciona, realmente la respuesta va a ser esa, porque es lo que la inteligencia artificial está aprendiendo. Sin embargo, lo mencioné en algún punto, no recuerdo en qué diapositiva. También es cierto que, por ejemplo, ponía el Google Maps. El Google Maps toma su información de los usuarios que están utilizando las carreteras.
Es decir, difícilmente un usuario que está manejando no le está tratando de mentir a la inteligencia artificial. O sea, un usuario simple y sencillamente está tomando la carretera, lo que él conoce como el mejor camino, está mandando los tiempos, está mandando si hay un accidente, etc. No se está tratando ni de engañar a la inteligencia ni nada. Simple y sencillamente estamos obteniendo información, datos en tiempo real, y muy difícilmente 1,000 usuarios, 2,000 usuarios que están utilizando esa carretera van a dar información basura. Entonces ahí está también esa otra como situación, ¿no? Sí, el internet puede tener mucha basura y si se basa todo el aprendizaje en esa basura, sí vamos a tener basura, pero también es cierto que mucha información viene de elementos aleatorios, de elementos representativos y que van a ser útiles en su funcionamiento. Muy bien, pues vamos a hacer una última, bueno, ahorita le voy a permitir la participación a Óscar Sánchez, sin embargo, quisiera tratar de resumir los comentarios y las preguntas de varias personas, entre ellas Hugo Ramírez, Jorge Luis Rico Pérez, Ismael López, entre algunos otros más, haciendo un comentario y saber cuál es tu opinión al respecto. Primero, sabemos que la inteligencia artificial, no hay duda de que nos ha alcanzado a muchos de nosotros. Sin embargo, pues hay países pobres, denominados países pobres, o tan solo personas que no tienen acceso al internet o a un equipo de cómputo para poder trabajar. Y evidentemente esto podría generar una especie ya sea de discriminación. Sin embargo, bueno, la herramienta existe. ¿Qué opinas al respecto de esto? Perdón, otra vez. Con respecto a la situación de que pudiera ser una herramienta de doble filo en dos sentidos. Ajá. En una, en que se puede utilizar de una forma indebida, en otra, en que no se tiene el alcance necesario, teniendo en consideración que hay gente que no tiene acceso a internet o a un equipo de cómputo, o que simple y sencillamente hay ciertos países en los cuales está restringido esta situación. ¿Qué opinas acerca de este alcance de la inteligencia artificial a nivel global, digamos? Del alcance a nivel global. Bueno, es que... ¿Es discriminatorio? ¿No es discriminatorio? Sí, no, es que aquí ya entra nuevamente como este tipo de pláticas un tanto éticas y probablemente filosóficas, ¿no? Porque, digo, desde que existe el internet, pues han estado todo, bueno, no solo el internet, yo menciono esta respuesta como lo más cercano a todo este uso de herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Se ha querido y se ha planteado que se tiene que utilizar, se tiene que tener como un derecho humano. De hecho, pues se busca supuestamente que en todos los países existan estas conexiones de internet. En nuestro propio país, ¿no? Se supone que se busca que el internet pueda estar en todas las comunidades y al alcance de todos. Y a partir de ahí, pues sí han surgido estas tendencias, pues, políticas, en donde se espera precisamente que esto se pueda convertir como en un derecho humano. Digo, lo hemos visto dentro de la facultad, que los mismos estudiantes han solicitado esta situación. Y pues se habla nuevamente de discriminación, se habla nuevamente de etcétera. ¿Qué sucede con la inteligencia artificial? Pues en este momento creo que estamos en esta misma disyuntiva, en esta misma situación. Lamentablemente, pues nosotros sabemos que pues muchos países por sus mismas situaciones económicas, para empezar, ni siquiera han alcanzado esa cobertura en el internet. No han alcanzado esa cobertura en la tecnología. Entonces, obviamente, pues estamos hablando de que estas herramientas no están llegando a esos países o a esos sectores poblacionales. Discriminación, digo, híjole, ahí sí no me atrevería a dar como una opinión como tal, porque no sé realmente qué tanto podría considerarse discriminación y qué simple y sencillamente considerarse como una falta de oportunidad de acuerdo al entorno en el que se desarrollan o se desenvuelven estas comunidades.
Ahora sí que de forma general, obviamente lo ideal sería que recibieran internet, recibieran tecnología y obviamente recibieran todas estas herramientas que vienen con la tecnología. Claro, sí, es un tema bastante complejo. Y sí, es bastante complejo. Una opinión al respecto. Un favor, doctor, ¿nos puede hacer favor de anotar en el chat sus datos de contacto? Y también le invitaría que si tiene unos minutos al final lea muchos comentarios que existen precisamente relacionado a este tema. Y finalmente, para poder cerrar, le voy a permitir una sola palabra a Óscar Sánchez Baños para que nos emita su comentario o su pregunta. Y con esta parte terminaremos esta parte de la actividad. Gracias, doctor. Muchas gracias. David, muy buena plática. Gracias. Nada más quería comentar dos cosas. La terminación de ChatGPT o la inteligencia artificial que tenemos viene de las siglas en inglés. Bueno, mi inglés no es muy bueno, pero Generative Pre-Training o Entrenamiento Transforme. En otras palabras, genera un lenguaje a través de texto ya prescrito. Así es. Recordemos que las computadoras únicamente procesan unos y ceros, no saben hacer otra cosa más que agarrar unos y ceros y hacer lo que según se ha programado describan. Entonces, no hacen otra cosa más que procesar unos y ceros. Esto, cuando generamos inteligencia artificial, lo hacemos a través de redes neuronales que ya David lo explicó. Cuando yo le pregunto algo al chat, a la inteligencia artificial, en el caso de GPT, nos dice que la información que tiene acumulada o entrenada, el entrenamiento que tiene es de 2 años atrás. Así es. Ahí mismo te lo dice. Y además te dice que el 80% de la información que va a generar o del texto es verídico y lo otro lo hace a través de tokens. ¿Qué son los tokens? Bueno, sería entrar más a detalle, pero va generando ideas. Y a través de la inteligencia artificial busca la siguiente palabra que debe ser anexada al texto. De esta manera, su redacción no va a ser muy, muy con sentido humano, sino va a ser tecnológica. Él va a buscar conectores, va a buscar tokens que hilen una idea y que nos dé la impresión de que está generada. Pero obviamente esta idea tiene una estructura de la forma de pensar el chat. Entonces, sí, esta evolución adaptativa de la tecnología a nosotros es importante y también, ya lo han dicho aquí mismo en este foro, la ética, ¿no? Porque yo le puedo decir, dame un curso y me lo da, le puedo decir, dame 10 problemas y me los da, le puedo decir, dame la bibliografía y me la da. Y la verdad, cuando empezamos a comparar todos estos datos, no muchos están fuera de la realidad o del alcance, ¿no? Entonces, ahora sí, lo que tenemos que hacer cuando apliquemos esto a nuestros alumnos es quizá checar la forma en que nos entreguen la información y a lo mejor no nada más la forma, sino hay nuevas formas, el aula invertida, ¿no? Yo para la educación utilizo una aula invertida. Les dejo de tarea Miguel Hidalgo, la biografía de Miguel Hidalgo, y adentro del salón hago foros o chats donde la gente intercambia información y ahora genero un aprendizaje significativo. Pero bueno, esto ya es otro rollo. Gracias por la intervención. Sí, gracias, Inge. Sí, todo lo que menciona es correcto, ¿no? De hecho, pues es la forma en la que trabaja, como bien dice. De hecho, menciona la misma herramienta que toda la información que tiene proviene hasta, ¿qué? Creo, bueno, 2 años atrás acaba de mencionar. Entonces, todo lo que se genere después de este tiempo, sí, ya no va a tener, el chat ya no va a tener una respuesta. Y con lo que decía, con respecto al uso de tokens y esos elementos, pues, de lenguaje, es correcto también. De hecho, actualmente pues no se puede considerar una inteligencia artificial como realmente inteligente. Existe un test que es el llamado el test de Turing, que nos va a determinar
cuándo una inteligencia artificial, lo que supuestamente va a determinar cuándo una inteligencia artificial realmente es inteligente. Y es bien curioso que el punto de partida para determinar si es inteligente o no es precisamente el uso del lenguaje. Si tú puedes, si una persona puede confundirse con la plática de una máquina y es pensar que está platicando con un humano, entonces se puede considerar inteligente. Si esto no sucede, entonces no se puede, no se puede considerar inteligente. Pero lo curioso es que, como le mencionaba, básicamente el test está enfocado hacia la comunicación. Es el test de Turing, Alan Turing, perdón si lo escribí mal. Test de Turing. Gracias, doctor. Pues con eso vamos a dar por terminado. Sin embargo, les pido que por favor no se vayan. Vamos a tener primero un comercial rápidamente. Comentarles que el mes de julio estaremos descansando de esta serie o este ciclo de conferencias por parte del Colegio de Técnicos Académicos de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán UNAM. Sin embargo, los esperamos el día 29 de agosto. Y con un tema también muy interesante a cargo de la doctora Hilda Colín García, y retomaremos actividades precisamente el martes de agosto. Y también ahorita vamos a hacer la presentación de la constancia y al final vamos a mostrarles un pequeño video que creo que puede ser de su interés. Por favor, no se retiren todavía, va a ser muy, muy rápido. Voy a ceder el uso de la palabra al flamante presidente del Colegio de Técnicos Académicos, quien me va a relevar en funciones, o que ya me está relevando en funciones a partir de prácticamente de esta semana, al doctor Gustavo Mercado Mancera. Adelante, Gustavo, todo tuyo, el uso de la cámara, el micrófono y las herramientas. Muchas gracias, Alan. Pues interesante el tema. De momento pensamos que es el futuro, alguien lo escribió, es el presente, y es tan presente que cuando nosotros vamos a mandar un mensajito en el WhatsApp, cuando lo enviamos nos damos cuenta que se escribió otra cosa, ¿no? O sea, ya hay una inteligencia artificial ahí presente en la pantalla. Muy bien, doctor, si me permites compartir pantalla, por favor. Doctor David, permíteme compartir. Ay, perdón, no me acordaba que yo la tengo que... Sí, disculpe. No quise ser abrupto de bajar. No, para nada, al contrario, muchísimas gracias por esta oportunidad de conocer parte del trabajo, y es la finalidad de estas conferencias, que conozcamos el trabajo que hacen cada uno de los académicos, técnicos y profesionales del área, para que vayamos recurriendo, ¿no? Si tenemos alguna duda, si tenemos algún proyecto, pues unirnos y sumar esfuerzos para desarrollar estas actividades. Y pues bueno, el Colegio de Técnicos Académicos de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México extienden la presente constancia al doctor David Tinoco Varela por su participación como ponente con la conferencia Inteligencia Artificial en un Mundo Conectado, celebrado el 27 de junio del 2023 de forma virtual vía Zoom con una duración de 2 horas. Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 27 de junio del 2023, y signa tu servidor Gustavo Mercado Mancera. Doctor, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos brindas y te haré llegar la constancia vía correo. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, para cualquier cosa, aquí estamos. Y bien, como dijo maestro Alan, no se vayan porque va a haber aquí un videíto que pues están todos cordialmente invitados. Y ya al final, doctor Varela, si gustas dar un mensaje ahorita que termine el video. Corre.
Los técnicos académicos de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán UNAM te invitan a la sexta edición del Congreso Nacional de Tecnología CONATEC 2023. Este es un espacio académico para dar a conocer diferentes enfoques y perspectivas en el campo de la tecnología, promoviendo las experiencias, colaboraciones y aportes científicos y tecnológicos de estudiantes y profesionistas de las ciencias biológicas, químicas y de la salud, ciencias físico-matemáticas y de las ingenierías, las ciencias sociales y las humanidades y artes. El congreso se llevará a cabo en modalidad virtual del 18 al 20 de octubre. Se brindarán cursos y talleres pre-congreso. Habrá conferencias magistrales, ponencias en diferentes modalidades y una mesa redonda. Participa como ponente o asistente en la sexta edición del CONATEC. ¡Te esperamos! Muy bien, pues muchísimas gracias por su atención. Doctor, si gusta ya con su último mensaje despedir esta sesión. Bueno, pues muchas gracias nuevamente al Colegio de Técnicos por la invitación. Digo, ya anteriormente hemos trabajado ahí con varios de ustedes. Anteriormente también hemos estado ahí en el CONATEC de Metiches participando y esperamos que este año también vamos a estar ahí con ustedes. Un muy buen congreso en donde participan bastantes académicos dentro de la facultad y fuera de ella. Y bueno, creo que es una buena oportunidad para los académicos también que se encuentran ahorita dentro del foro para poder participar en ella. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias por los comentarios. Muchas gracias por por todas las preguntas, porque digo, bueno, si hubo tantas preguntas es una de dos, o porque les interesó el tema o porque vieron la conferencia entretenida o por lo menos interesante. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos y nos vemos en el CONATEC. Muchas gracias, doctor. Y bueno, están todos cordialmente invitados al Congreso Nacional de Tecnología, que será en el mes de octubre. Y bien, como dijo el maestro Alan, el mes de julio no tendremos conferencia del último martes de mes. Nos veríamos hasta el próximo mes de agosto por este mismo escenario. Muchísimas gracias a todos. Les mando un abrazo y tengan un buen día. Hasta luego.